La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Natividad TV, de Radio Natividad, que nos acompañan cada día en la reflexión del Evangelio. Este día, Marcos nos presenta a Jesús en Jerusalén, capítulo 12, versículos 1 al 12, y nos recuerda aquella parábola de la viña. Un hombre plantó una viña, quería una buena cosecha, pero la dejó a cargo de un grupo de hombres para que la cuidaran mientras él iba de viaje. Luego, a su regreso, envió a un criado para pedir la cosecha, los frutos, nos comenta así la viña. A este lo golpearon y lo regresaron sin nada. Entonces el dueño de la viña envió a otro criado, a este lo mataron. Y luego pensó, voy a enviar a mi hijo, a este sí lo respetarán y me darán los frutos que han cosechado. Pero los malvados que se apoderaron de la viña pensaron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Jesús entonces hace la pregunta, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros? Pues bien, ¿acaso no han leído ustedes las Escrituras? Les recuerda, nos recuerda también a nosotros aquel fundamento de la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Pues es así como de muchas maneras también nos apoderamos nosotros de los bienes de Dios, como quienes se apoderaron de aquella viña y no querían compartirla. Hay de quienes se quieren apoderar de la salvación, de la misericordia de Dios, de las normas de Dios, para no permitir que muchos crezcan, alcancen esa experiencia de cercanía con el Señor. Debemos preguntarnos, en cambio, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos los que trabajamos para la verdadera viña del Señor y estamos dispuestos a contribuir en la comunicación del amor y la misericordia de Dios? ¿O somos quienes nos apoderamos de esos frutos de la viña del Señor para que más nadie pueda aprovecharlos? A pesar de que existen quienes quieran aprovecharse y acaparar aquellos frutos, la misión y el objetivo de Dios es darnos su salvación, es darnos su bendición. Es por eso que nos recuerda la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Aunque no la hayan aceptado, aunque la hayan desechado, es de la piedra angular. Es Jesús, es Dios que con su misericordia nos sigue invitando a la salvación. Debemos entender que todos somos llamados a ser constructores de esa viña de Dios, a ser trabajadores de esa viña del Señor, pero no para quedarnos con esos frutos, para apoderarnos de esos frutos de la salvación, sino para podernos comunicar, para ser transmisores del amor de Dios. Hoy podemos hacerlos, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, comunicar ese amor y esa misericordia del Señor. Vivir esa viña en nuestro corazón para poder también comunicar esos frutos a quienes nos lo piden en el encuentro, en la fraternidad y en la solidaridad con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.